La legislatura porteña aprobó lo que se llama las áreas ambientales, que incluye la peatonalización de muchas más calles. En principio se espera que para un programa que estaría terminando en el año 2019, pasen de 86 a 259. El casco histórico, por ejemplo, es uno de los puntos de referencia. Los alrededores de tribunales, Plaza San Martín, se estarían convirtiendo en zonas peatonales donde los autos no van a poder circular los días hábiles de 9 a 18. La norma en términos políticos, esto fue votada con 29 votos a favor, 2 abstenciones, 26 en contra. Estuvo debatido esto, ¿eh? El objetivo principal es desalentar el uso del auto particular, crear estas nuevas áreas con menos contaminación y más lugar para que la gente camine, viva y respire. Por esas zonas caminan diariamente, esta es la otra parte de la historia, 2 millones de personas. La legislatura lo aprobó. Ahora, si esto lo pasamos al mapa, Dani, ¿cómo queda? Bueno, vamos a explicarle entre lo que existe ahora, lo que va a existir y a partir de cuándo comienza a aplicar. En principio, estamos con la zona actual, la zona de corte. Esto es Cerrito, Córdoba, Alem y Avenida de Mayo, en la cual no podés entrar ya de 11 a 16. La primera etapa de estas nuevas zonas de corte va a ser para la zona norte. Cuando hablamos de zona norte, hablamos de Santa Fe, Cerrito, Córdoba, Alem, Libertador y Ramos Mejía, ¿sí? Incluyendo lo que es la Plaza San Martín, que queda dentro de este contexto. Nos vamos a ir después para la zona sur, que es la zona del casco histórico, segunda etapa, pero antes tenemos que pasar por la zona oeste, sí, la de tribunales. Cerrito, Córdoba, Montevideo y Avenida de Mayo, incluyendo el Palacio de Tribunales. Y para la zona sur, lo que es el casco histórico, en este caso Avenida de Mayo, Cerrito Belgrano y Paseo Colón. ¿Cómo va a aplicar? Esto se divide en etapas. Te lo cuento rápidamente. La primera etapa es para abril de 2018. Lo que estamos viendo en azul son todas las calles en las cuales se va a poder transitar igualmente y de forma libre. Primera etapa, abril de 2018. Segunda etapa, octubre de 2018. La tercera etapa, en abril de 2019. Y recién terminada la obra, la restricción va a pasar a ser de 9 a 18. Mientras tanto, va a seguir siendo de 11 a 16.